Protección Civil de Arandas está preparado para el temporal de lluvias. El director de Protección Civil de Arandas afirma que ya están preparados para monitorear y atender cualquier eventualidad en los cuerpos de agua del municipio. Comenta que desde hace ya algunos meses se dieron a la tarea de hacer un monitoreo de los cuerpos de agua del municipio que pudieran causar alguna problemática. Mire, nosotros nos hemos dado la tarea desde antes de que empezara ese temporal de lluvias a hacer un monitoreo, como tú lo comentas, de los cuerpos de agua que pudieran causar alguna problemática dentro del municipio. Principalmente en la presa del Tule y la presa del Ojón, que se encuentra en la delegación de Santa María del Valle. Comenta que la segunda presa es la que más problemas pudiera ocasionar en caso de llegar al 100% de su capacidad, ya que afecta a un camino vecinal que comunica a varias rancherías aledañas. En caso de la presa del Tule, se da monitoreo continuamente, ya que afectaría principalmente al municipio de Atotonilco el Alto, en caso de alguna eventualidad. Dice que actualmente la presa se encuentra a un 70% de su capacidad, pero aún así están monitoreándola de manera constante para verificar su estado. Por el caso de la presa del Tule, bueno, es una presa que se monitorea por la afectación que pueda causar a lo que es la zona de Atotonilco, por verter el agua en caso de llegar al 100%. Afortunadamente, en este temporal se encuentra todavía alrededor del 70% y creemos que no va a llegar al 100%, pero continuamente se está monitoreando con respecto a lo que son las lluvias.